Las 100 nuevas universidades que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzarán actividades académicas más tardar en marzo, esto en instalaciones prestadas por las comunidades donde se ubicarán, informó Raquel Sosa Elizaga, encargada del sistema de universidades públicas Benito Juárez. La primera semana de marzo ya estemos trabajando, aunque todavía las instalaciones de los planteles van a tomar un poco más de tiempo, no mucho. Vamos a empezar en locales alternos para que en marzo comencemos los cursos de recuperación de conocimientos de los muchachos que egresan del bachillerato, dijo la funcionaria tras participar en el foro Implicaciones de la Obligatoriedad y Gratuidad de la Educación Superior en México, organizado por la ANUIES. En una primera generación, cada escuela tendrá en promedio 320 alumnos y una plantilla de una docena de profesores. Todos ellos ya están siendo seleccionados, estudiantes y maestros, para que comiencen sus actividades a más tardar el mes que entra. Hayan bodega con más de 35.000 litros de huachicol en Ecatepec. Sosa Elizaga explicó que ya cuentan con los predios donde estarán las que llamó escuelas universitarias, y en estos momentos están en el proceso de registro, ya que la mayoría fueron terrenos donados o puestos a disposición de la SEP por medio de comodato. Sobre los planes de estudio, comentó que prácticamente están listos, y en los próximos días acudirán a la secretaría para registrarlos para tener todos los documentos en regla. Son 38 carreras, una cantidad muy significativa. Son carreras para la producción de alimentación y una serie de carreras de desarrollo sustentable, todo lo que es el cuidado de medio ambiente, una serie de carreras sobre patrimonio histórico, social y biocultural de México, añadió. Cada universidad tendrá una carrera que esté más acorde a las necesidades de la comunidad en la que está ubicada. Los planes de estudios están divididos en ciclos de 14 semanas cada uno, y para egresar se tendrán que cursar en promedio 8 ciclos.